Príncipe Ali. ¡Ay, padrísimo! ¡Padrísimo! Por favor, todos los días quiero viajar así. Uno de 8 horas, por favor. Ya que sea mañana. Yo quiero 8,000 horas aquí estar en Poza Rica. Y luego, madre mía, mereces 60.6. Pero los dos perdieron porque no, nadie dijo el punto 6. Está apagado el semáforo. ¿Ah, sí? Nunca he ido a Poza Rica. ¿Y si están? No sé. Es una cerve. Es una blanca. Ay, me caigo. Santi se portó muy bien en el viaje. Que sí, lo único malo es que perdió. Que Diego se perdió. Diego un 8 y yo en 0. ¡Cero! Diego. Mírala. Demostrando su participación reproductoria. Hola amigos. Bienvenidos a otro video de Ed Joy Family. El día de hoy es. ¿Qué es? ¿Viernes? Viernes, sí. Viernes, creo que 16, si no me equivoco, de junio. Ayer estuvimos viajando. Ahorita estamos en Poza Rica porque hicimos parada en Poza Rica. Edgar tiene mucha familia en Poza Rica, ¿verdad? Sí, Poza Rica es un pueblito, bueno, una ciudad pequeña en Veracruz. En Veracruz. Para que no sepa. Sí, no es pueblito, es ciudad. Ciudad muy pequeña. Pero estamos aquí, haciendo parada, el destino final es Atlixco. Uh-huh. Y ¿qué más les podemos contar? ¿Cómo nos fue 3 horas en el camino con 3 bebés? Fue una locura. Y hoy vamos a estar 4 horas y media, más o menos, en la misma situación. ¿De cómo se llama? De Poza Rica a Atlixco nos esperan como otras 4 horas, a ver qué tal. ¿Ya dijiste que Atlixco está en Puebla? Ah, no. Está en Puebla. Vamos allá porque allá vamos a tener una reunión familiar. Va más familia de Edgar, la que está aquí, más otra que casi todo. Viene de diferentes lugares. Ajá, la familia de su mamá. Uh-huh. Rentaron un Airbnb y ahí vamos a estar todos. Ahorita nos quedamos en un hotel porque nos íbamos a quedar en casa de sus tíos a dormir, uh-huh, pero se fue la luz en casa de sus tíos. Entonces decidimos mejor venirnos a un hotel porque hace mucho calor. Sí. Y también para que yo durmiera bien y para que los tíos durmieran bien, porque luego a lo mejor yo no iba a dejar dormir a nadie. Claro. Dijimos, mejor en un hotel, ya si hace mucho ruido, si llora, lo que sea, pues ya no molestamos a nadie. Más que a los que están en el mismo hotel, o sea, al lado de nosotros. Y pues ya, el hotel es súper chiquito. Porque fue un hotel así de emergencia. De emergencia, sí. De hecho, mejor ni se los enseñamos porque nos salieron 2 gusanitos en el baño. Sí, unos 100 pies. Entonces, mejor ni le hacemos promoción. No les vamos a decir tampoco el nombre ni nada. Y pues... dañar a nadie.
Eso es todo. Al rato los vemos. A ver qué. Vamos a ir a grabar, a desayunar a casa de sus tíos. Y luego ya vamos a viajar a Atlixco. Sí, así es. Nos vemos, los vemos al ratito. Bye, amigos. Toma dos. Acción. Es la laguna del Tejocotal. Acción. Es la laguna del Tejocotal. Sí, mira, se prohíbe, mira cómo se escribe. Se prohíbe. Se prohíbe. Prohíbe con de chica. ¿Alejar basura? Mira. No la dejes. O dejar basura. Ah, ok. O dejar. ¿Parece? Ah, o dejar. O dejar basura. No, vayan a o dejar. Wow, aquí está enorme. Qué bonito. No, no es. ¿Es presa? O sea, no, no es natural aquí. No es libre, es presa. Murieron. ¿Murieron en dónde? En la laguna de Tejocotal. Qué raro. Bueno, aquí nos bajamos, ¿no? Sí. Dejamos las ventanas abiertas para que se tranquilen. A ver. ¿Qué presa es esta?
Gracias. Wow, qué bonita casa. Hola. Está grande. Qué padre. Está bien grande la casa, ¿verdad? Pobre perrillo. Vamos a ver por acá. El house tour. ¿Está caliente? Ala. Sí, pues es que el sol. Súper caliente. ¿Estás cansada? ¿Qué? Mira, aquí está el billar, ¿no? Exacto, esa es esta, la de Francisco. ¿Y tienen aquí para ver películas? ¿Tienen proyectos? El proyecto. Ah, ¿eh? ¿Dónde está el proyecto? Ah, ya ve. Ahí hay un proyecto. Para ver películas acá. ¿Quieres cargarla? No. Está muy grandota, ¿no? ¿Y aquí quién va? ¿No? Ajá, Meli, mi tía. Ajá. No, que la va. Ah, ya. Ustedes están hasta atrás. Hasta atrás, ah, ok. Dobles. Ajá. Con baño completo. Oh. O sea, está bien. Sí. Se aplica. También. Sí, se aplica. Sí, aplica.
Y esta es la más grande. Solo hay una puerta. Oh, pero está. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, atrás hay dos más. ¡Oh! Y esto. ¡Hala, qué padre! ¡Wow! Sí, ustedes en esa cuando yo lo quiero. Nice. Este es otro cuarto. Va a ser calor. Va a ser calor. No tiene más que abajo. No tiene aire. Bueno, en la noche refresca. Sí, yo creo que en la noche refresca. Ahí está más fresquito. Dios quiera. Bueno. ¿Qué es esto? En la luz. Si quieres el aire, acá con esto. El abanico. No, no, no. Bueno, si te pregunto. ¿Tiene toallas? No sé si les dieron. Vente, Jay. Mami. Si fuera el aire, creo que hay un pero entonces igual y ponen. Yo creo que sí va a estar divertido porque van a andar aquí comunicándose por el pasadizo los primos. Wow, yo voy. Te habla papá. Está bien padre el cuadro, no lo había visto. Sí, ¿y ya viste esa luz? ¿Ah? Está parece padre. Como de las los programas que ves. Sí. Mira que está. Oh. Mira, ¿no? Está muy completo. Sí. ¿Qué se robó la Joy? Yo no hice nada. ¡Cáchala! ¡Eh! ¡Bravo! La tiene yo, creo. Sí. ¿Todavía no sale? No, ya no se derrite. Ah, ok. ¡Wow! Están coloreando. Y mira. A ver. ¡Wow! ¿Son las que te regalaron tus primas? Sí. ¡Qué padre! ¡Wow! Voy a ir a ver cómo van las pizzas. Estamos haciendo pizzas de cenar. Hay bastante botana. Acá hay más botanas. No sé cómo acá. Aquí hay más botanas. Está muy bueno.
bonita la casa, muy muy bonita. Los niños están acá jugando. Acá está el cotorreo. Bruno. Hola, Bruno. ¿Qué onda, Bruno? Por acá tenemos acceso al cuarto. Este es nuestro cuarto. Hola, amigos. Ando aquí grabando un poco para, no sé, para platicar con ustedes, porque casi no he platicado. Nada más he estado grabando así pedazos y todo el ambiente. ¿Qué les cuento? Este es nuestro cuarto. Ya pusimos la cunita de Joy, miren. Le pusimos ahí su cuna. Ahorita anda en la alberca. Anda, pero si viene enfiestada a la Chapis. Y ama la alberca, dice Edgar. Es una sirenita. Y yo, sí, le encanta el agua. Y pues sí, este ha sido nuestro viaje. Así es un viaje para convivir con la familia. No andamos de que no vamos a turistear ni nada por el estilo. Es nada más como una reunión familiar. Y pues rentaron este Airbnb para estar todos juntos en la misma casa. Muy preciosa la casa, toda una mansión, está muy hermosa. Y pues bueno, eso es todo, nada más quería por lo pronto saludarlos. Nos vemos. ¿Qué buscarán ustedes? Pues no sé, ¿qué mamila? ¿Una familia? ¡Qué preciosos están! ¿Verdad que sí? ¡Ay, hermosa! Estoy como conviviendo abajo. ¿Otra vez? Que baja el carro y nos vamos a echar el café y el helado. Quiero otra día. Aunque me suban a mí nada más. A la hora del café y el helado, después de la comida. Que baje también. A ver, atención, por favor. Mi tío Bruno. Bonito está aquí. Me gusta el techito y esos faroles. Están muy lindos. Wow, qué padre túnel, Joy. Ay, sí, qué bonito. Wow. Ah, también. Qué bonito, mi amor. Sí, sí. Hay varias. Hay uno, dos, tres. Ocho, nueve. ¡Bien! Yeah.
8, 9, 10. Se llama Paraíso Palmira. Está muy bonito. Wow, mira, cae. Prohibido el paso. Qué bonito. Wow, acá hay muchísimas mesas. Está bien grande el lugar. Muy nice. Mira, ahora te cambiamos. Estamos todos desbalagados. Creo que nos están armando una mesa. No sé si esa o aquella. Pero estamos por lo pronto todos desbalagados. 10. En alemán. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Sven. Sí. ¿Dónde cielo? ¿Tú y yo aquí? ¿Sí? ¿Cómo ves, Joy? ¡Qué bonito! Anda cansada, yo creo. Papá también. Papá anda cansado, bebé anda cansada. Todos estamos cansados. Todos menos mamá tiene el día para toda la vida. Por acá está el centro de la ciudad. Ahí hay un Italian Coffee. ¿Qué es eso? Ah, un hotel. Está bonito. ¿Sí? El hotel está bonito.
estamos en el centro, amigos. Estamos conociendo el centro. Están bonitos los edificios. Atlixco es pueblo mágico. Ahí se ve a todo dar como para echarse un cafecito, pero yo me compré hace rato un Italian Coffee en un drive-thru. Entonces pues ya ahorita ya no traigo antojo. Y la familia anda acá comiendo elotes. Acabamos de terminar de comer en el restaurante ese Nice y se me olvidó grabar la pizza, pero Edgar y yo pedimos una pizza, estaba rica, traía tomates secos, parmesano, traía pollo como crispy y traía jamón serrano, estaba buena, pero sí estaba carillo el restaurante. Y ahorita andamos aquí en la plaza y se están echando un elotito todos y andamos conociendo el centro de Atlixco. Mira, Joy. El perrito. Joy, este también está bonito. El perrito también, sí. ¿Quieres este, Joy? Oigan, chicos, Janfi y Edgar, feliz día del padre. Tengo que saludar. Qué bárbaras. Muchas felicidades. Felicidades. Qué bárbara. Yo pinto regalos a mi cuarto, pero quiero. Tu regalo está en tu cuarto. Así es, eso es lo que yo quiero. ¿Está bueno? Te estaré esperando. Te estará esperando. Levántalo, no lo bajes, levántalo. El flamenco. ¡Ay,
Mira, Santi. Santi, así. Fíjate, si tú puedes, tú también. Fíjate, así. ¿Eso lo puedes hacer? ¿Sí? A ver, Santi. ¿Te dejas caer? Yo quiero que tú hagas gracia. Eso. ¿Por qué te da miedo? ¿Cuánta gracia? Yo le doy un 10. Órale. Prácticamente no salió ni una gota de agua. Fue increíble. Increíble. ¿Por qué estás aquí en la orilla? Quiero que aprenda a agarrarse bien de mi cabeza porque luego la traigo en la calle. En la calle y no se agarra o se hace para atrás. ¿Que ahorita se hace para atrás? Le hiciste muy bien. Como en natación. Le hiciste muy bien. ¿Te acuerdas en natación? Que tenías que hacer una flecha. Lo mismo, órale. Vamos para abajo. Ay, que cruzabas un aro, ¿te acuerdas? Que te ponía un aro el maestro. Salta por encima de mí. Atraviésalo. No, atraviésalo, no, ¿verdad? No lo puedes atravesar. No te vas a aventar, coche. Nada. Hola, mamá. Le bebé. Échale agua a tu padre. Échale agua a tu padre. Equivalente al Degas de Tampico, yo creo. Hay por todos lados. Allá están Edgar y Eva. Ah, creo que no les había dicho en este video, pero Eva es la hermana de Edgar. Por un cafecito. Me decía, a ver.
shake it up.